La vida del rey David es una de las narraciones más ricas y profundas de la Biblia. David es conocido como el hombre según el corazón de Dios, y su historia nos enseña sobre fe, valentía, arrepentimiento y la relación íntima que podemos tener con Dios a pesar de nuestras imperfecciones. A través de sus victorias y caídas, David nos deja un legado espiritual que sigue resonando hasta hoy. Desde sus humildes comienzos como pastor, hasta su reinado como uno de los monarcas más poderosos de Israel, David es una figura clave no solo en la historia bíblica, sino también en la cultura judía y cristiana. Profundizaremos en su vida, sus logros, sus fallos y lo que podemos aprender de este gran líder. David era el menor de los 8 hijos de Isaí, un pastor de Belén, mientras que sus hermanos mayores eran fuertes y capacitados. David era joven y pasaba la mayor parte del tiempo cuidando las ovejas de su padre. En este contexto, Dios envió al profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel. Cuando Samuel llegó a casa de Isaí, parecía natural que Dios eligiera a uno de los hermanos mayores de David. Pero Dios tenía otros planes. El Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Dios había elegido a David no por su fuerza física, sino por su corazón devoto. A los ojos de Dios, David era el rey ideal porque tenía una fe genuina, una disposición a depender de Dios en todo momento. Esto nos enseña que Dios no elige a las personas según los estándares humanos. A menudo, aquellos que parecen menos calificados según el mundo son los que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. David, un simple pastor, sería el rey que unificaría a Israel y establecería un reino según la voluntad de Dios. Para aquellos que sienten que no son lo suficientemente capaces o valiosos a los ojos de la sociedad, la historia de David es un recordatorio de que Dios mira el corazón. David y Goliat es probablemente una de las historias más famosas de la Biblia. En este relato, el joven David, que ni siquiera era un soldado, decide enfrentarse al gigante Goliat, un guerrero filisteo que había intimidado al ejército de Israel durante días. Con solo una honda y 5 piedras, David sale a pelear con una confianza increíble en que Dios lo protegerá. Goliat, por su parte, era un gigante armado hasta los dientes, seguro de que ningún israelita se atrevería a desafiarlo. Sin embargo, David no confiaba en sus habilidades, sino en el poder de Dios. Enfrentarse a Goliat con una fe absoluta en que Dios lo respaldaría fue un acto de pura valentía. Y tal como lo creía, una sola piedra lanzada desde su honda derribó al gigante. Este momento en la vida de David es una enseñanza sobre cómo enfrentar los gigantes de nuestra propia vida, los problemas, los miedos y las dificultades. A menudo nos sentimos pequeños frente a los grandes desafíos, pero la fe en Dios nos da el valor y la confianza para superar lo que parece imposible. Así como David venció a Goliat, nosotros podemos enfrentar nuestros propios gigantes confiando en que Dios está de nuestro lado. Después de su victoria sobre Goliat, David se convierte en un héroe en Israel. Sin embargo, su ascenso al trono no fue inmediato. El rey Saúl, celoso de la popularidad y la bendición de Dios sobre David, intenta matarlo varias veces. A pesar de las dificultades, David nunca pierde su fe ni su respeto por Saúl, a quien considera el ungido de Dios.
Cuando finalmente David es coronado rey de Israel, comienza un periodo de prosperidad y expansión. Bajo su liderazgo, Israel se convierte en una nación unificada y poderosa. Sin embargo, no todo fue perfecto durante su reinado. David, como todos los seres humanos, tuvo momentos de debilidad y pecado. Uno de los episodios más oscuros de su vida fue su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, su esposo. Este pecado marcó un punto bajo en la vida de David, pero también es el punto en el que se revela la profundidad de su relación con Dios. Cuando el profeta Natán confronta a David por su pecado, David responde con un profundo arrepentimiento, como se ve en el Salmo 51, donde clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». David no era perfecto, pero su disposición a arrepentirse genuinamente lo distingue. Nos enseña que, aunque podemos caer en el pecado, lo más importante es reconocer nuestros errores, arrepentirnos sinceramente y buscar la misericordia de Dios. El verdadero arrepentimiento es lo que nos permite restaurar nuestra relación con Dios, y David es un ejemplo claro de esto. Aunque David tuvo momentos difíciles, su reinado fue uno de los más importantes en la historia de Israel. Dios hizo un pacto con él, prometiéndole que su descendencia se sentaría en el trono para siempre. Esta promesa se cumple de manera definitiva en Jesucristo, quien es descendiente directo de David y cuyo reino es eterno. David también es recordado por su habilidad musical y su papel en la creación de muchos de los salmos, que son oraciones y alabanzas a Dios. Los salmos de David reflejan todas las emociones humanas, desde la alegría y la gratitud hasta el arrepentimiento y la desesperación. Nos muestran que, sin importar nuestras circunstancias, siempre podemos acudir a Dios en oración. Hoy en día, la vida de David sigue siendo relevante para nosotros. En él vemos un hombre que, a pesar de sus fallos, siempre buscó estar cerca de Dios. Su vida nos enseña que no importa cuántas veces caigamos, lo importante es volvernos a Dios con un corazón arrepentido. La historia del rey David tiene muchas lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Nos enseña que Dios no elige a las personas según su apariencia externa, sino según su corazón. Nos recuerda que, cuando enfrentamos desafíos, podemos confiar en que Dios nos dará la victoria si actuamos con fe. También nos muestra que, aunque somos humanos y propensos a fallar, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos sinceramente. En un mundo que a menudo valora el éxito y el poder, la vida de David nos enseña la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. Nos invita a ser personas según el corazón de Dios, personas que buscan su voluntad y confían en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo.